qué libros estaban tristes. Esta vez, los grandes y famosos libros no solo se habían reído de ellos, no se habían echado, pero sí casi no se los puede llamar libros. Apenas tienen letras y son todos dibujos. Había dicho un libro de montones y montones de páginas de letra diminuta. No dejaremos que los coloquen a nuestro lado en la librería. Son libros de mentira, dijo otro muy serio y elegante. Pobres pequelibros, ni siquiera los dejaron un ricocito en las librerías ni en las bibliotecas. Acabaron amontonados en desvanes y almacenes. Los grandes libros estaban contentísimos. En las librerías ya solo estaba gente adulta e inteligente, porque ya no había allí nada que atrajera a los revoltosos niños. Estos se quedaban en la puerta, así que los libros ya no tenían miedo de que los agarraran sin cuidado, les arrancaran y ensuciaran las hojas. Pasaron los años y todos aquellos niños que habían entrado en una biblioteca se hicieron adultos, que no habían entrado en una biblioteca. Ahora ya pueden entrar a conocernos y a mirar nuestra sabiduría, pesaron los grandes libros. Pero no, esos adultos que habían crecido sin pequelibros no tenían ningún interés en los grandes libros. Eran demasiado largos. ¿Cómo iban a leer tantas páginas de golpe si nunca habían leído nada? Los grandes libros estaban desesperados. Las librerías cerraban, las bibliotecas parecían abandonadas, nadie leía. Se reunieron todos, leyeron y leyeron millones de sus propias páginas y descubrieron que aquello solo tenía una solución. Tendrían que pedir perdón a los pequelibros, hacerles volver y colocarlos en los mejores estantes. Así consiguieron salvarse haciendo leer a los niños poquito a poco, para que crecieran como adultos que amaran los grandes libros. Y para que nadie olvidase lo que había estado a punto de ocurrir, escribieron la historia de este pequelibro. Y se lo regalan a todos los que miran a los libros con pocas palabras y lleno de dibujos como si no fueran libros.